Hola a todas, os voy a enseñar este mueblecito, es sobre donde guardo mi maquillaje a diario. Antes guardaba más maquillaje, más cositas, pero ahora aquí guardo el maquillaje a diario para que lo podáis ver. Os lo hago, aunque ya lo habéis visto en varias ocasiones, pero el que habéis visto es otra organización, otras cositas, que otros días la enseñaré, que está guardada en otro mueble, todo organizado en organizadores de IKEA. Todo bien puestecito y os lo enseñaré en otro vídeo, en otra ocasión. Hoy os enseño este y os enseño un poquito. Tengo el neceser que me trajeron los reyes. Ahí tengo guardado todas las cositas del pelo, las pinzas, los cepillitos, el peine, muchísimas cosas para el pelo, las gomillitas. Y aquí tengo dos cepillos en un botecito de IKEA y un cepillito pequeño que es para cardar el pelo. Y la verdad es que todo lo tengo a mano porque para diario eso, para las prisas eso, me gusta tenerlo a mano. Uy, os enseño. En la primera barda, a ver, puedo enfocar un poquito. Ahora, tengo el corrector antimancha, un serum que no lo tengo metido arriba porque es bastante grande, me da miedo que se derrame y se llene todo de aceite. Tengo la tira de pon. Tengo una leche limpiadora de Garnier, el tónico de Garnier, el limpia ojo, disco de maquillante, tengo unos poquitos ahí puestos, los hemos metido en las latitas. Tengo los esmaltes que más suelo utilizar de Kiko y este de Maybelline. En la segunda repisita tengo un maquillaje, los polvos compactos de Lip Plum. Hay que salir de esa época. Aleja un poquito, así lo veis mejor. Aquí tengo el maquillaje compacto, aquí tengo unas cuantas paletitas pequeñas de sombra, aquí los discos de Conan, los polvos de sol de Deli Plum, el maquillaje de larga duración de Deli Plum, que no lo suelo utilizar mucho, una crema de mano que la suelo usar a diario, la BB Cream nueva de Reyes, la BB Cream de Garnier, que es la que solía utilizar. Ya os contaré qué tal me va esto. Un maquillaje fluido de Maybelline también. Maquillaje de MAC Factor. Tengo unos cuantos. Unos tonos distintos y unos polvos de Deli Plum. En la siguiente tengo muchos brillitos. Son de Primark. Esto que ve arribita de la latita. Una crema triplación de Deli Plum. Barritas de labio. Tengo esta primera que es de H&M. Esta que es de Rimmel London. Esta otra Rimmel London. Una de Deli Plum. Dos de Kiko. Aquí tengo un brillito de H&M. Tengo este para allá. Que si lo podéis ver, lo suelo utilizar para bolsas porque tiene luz. Al abrirlo, tiene una luz. Bastante gracioso, nunca lo había visto en ningún lado. Me lo regalaron al comprar una perfumería. Aquí tengo unas cuantas sombras de Kiko, las que más suelo utilizar. La negra, la verde, una celestita y una marrón. La abro, está en los 180. La voy a abrir para que la podáis ver. Ay, que no puedo, una mano solo. Negra, así con un poquito de brillo. Aquí tengo un maquillaje húmedo seco de Deli Plum. Una sombrita. La delantera de la sombrita. Otra sombrita de Deli Plum. Tengo aquí las dos brochitas que más suelo utilizar. De Essence, la difuminadora, la aplicadora. Y la de colorete de Deli Plum. Ay, que no la habéis visto. Ya que el organizador de brochas está, lo voy a hacer. Tenía uno antes, se me ha roto. Voy a hacer uno de IKEA. Ya os explicaré cómo se hace. Y la verdad es que queda bastante, bastante bien. Y aquí tengo un vasito de yogur con un lacito. Y los lápices que más suelo utilizar y las máscaras que más suelo utilizar. Sacapuntas y el line.
Este es todo mi mueble, os pondré fotito para que lo podáis ver y hasta el próximo vídeo.